El secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cossia, y el ministro de Turismo, Enrique Meyer, participaron del lanzamiento del primer mercado de industrias culturales argentinas, que se llevará a cabo del 2 al 5 de junio en el complejo Tribuna Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros, que en turismo queremos seguir siendo cada vez más competitivos, tener este ámbito con las visitas extranjeras, las posibilidades que las provincias argentinas ofrecen para todas las actividades culturales que se pretenden promocionar, nos parece sumamente importante. Pero por encima de todo ello está el esfuerzo y el acompañamiento que mutuamente tenemos todos los organismos del Estado por mandato de la Presidenta de la Nación. Va a ser esencialmente un mercado feria en el cual van a exponer los productores, los industriales ligados a la actividad, sus productos, sus novedades, sus técnicas, el avance que la Argentina tiene en la materia. Y esto va a estar combinado con exposiciones, conferencias, debates y además con exhibición de resultados, ¿no? Va a tener una amplia participación, tanto local como extranjera, con la presencia de algunos referentes de las industrias culturales extranjeras, pero fundamentalmente el despliegue y la exhibición de nuestro potencial en la materia. El actual crecimiento que tiene el Producto Bruto Interno del 3,5 las industrias culturales es correlativo al crecimiento que tenemos en otras áreas. Así que estamos armando un camino que no es que recuperamos solamente, sino que también estamos aprovechando la verdadera revolución digital y tecnológica que atraviesa el mundo, que es una suerte de fisura, oportunidad para recuperar el camino perdido. ¿Y por qué? Porque la Argentina tiene los cuadros profesionales, los técnicos, las capacidades humanas que son la base de toda industria. Este evento tiene que ver con una capacidad que tiene nuestro país en desarrollar cultura, tiene que ver con que las industrias culturales hoy producen el 3,5 del Producto Bruto Interno, que es el doble que la minería, para dar una relación. Queremos que el MICA sea vidriera argentina al mundo, pero también algo para que nosotros nos reconozcamos en nuestra capacidad de creación. Y las industrias culturales, si tienen algo importante, además de generar divisas y trabajo, es que es la cultura de movimiento de un país, reconoce su identidad, reconoce sus tradiciones, sus símbolos. Por eso desde las políticas públicas, desde el Estado, queremos apoyar fuertemente a este sector.